Manolo, per repassar la trajectòria d'Hombres Pájaro, així mateix ens hem de remuntar enrere. Sí, bueno, Hombres Pájaro realmente no va muy atrás, lo que pasa es que el grupo sí que sale de un grupo que, bueno, sacamos nuestro primer disco en el año 96 con los Winonas y básicamente somos los mismos, lo que quisimos dar un paso más hacia el castellano y digamos a una nueva etapa y le cambiamos el nombre, pero básicamente somos los mismos, ¿no? ¿Y eso cuándo va a ser? Pues el primer disco de Hombres Pájaro 2011, que nos fuimos a grabarlo a Madrid. ¿Y desde 2011 fins ara cómo ha cambiado también la formación? Bueno, ha habido un par de cambios, pues básicamente porque ya se sabe que todos tenemos una edad, la gente tiene más pasiones y a veces tienes que escoger una u otra. Entonces ha pasado pues Mateu, ha pasado Bernat, ha pasado Manu, ha pasado gente de Amarillo, de muchos grupos. I dins tota aquesta trajectòria, que ara du 6 anys com Hombres Pájaro, però ja en du gairebé 20 com a formació, en quin moment esteu ara? Bueno, estamos en un momento eso de tranquilidad, de no esperar demasiado, de disfrutar del momento, sabiendo que las cosas son muy complicadas para tirar para adelante, pero bueno, cuando haces algo que te gusta, pues intentas hacerlo sin pensar en los resultados, ¿no? Disfrutar de ello y bueno, en general parece que bien, ¿no? Nosotros nos sentimos bien y lo que nos está saliendo nuevo, pues nos hace disfrutar, que es lo importante. Per tant, esteu content vosaltres, esteu content també de tenir un públic content, però per aquells que no vos hagin escoltat mai, tu com definiries què és allò que vos diferencia dels altres? Bueno, yo diría que quizás hay influencias que parecen claras, pero no son tan claras, ¿no? Del pop de los 90, del pop americano, del pop inglés. Lo que pasa es que intentamos añadirle pues puntos de psicodelia y sobre todo llevarlo al terreno del castellano, lo cual es lo que creo que lo hace un poco diferente, ¿no? La manera un poco de expresar lo que nos pasa. En aquest sentit hi ha una pregunta òbvia, que és com valoreu l'estat de la música a l'indie a les Illes Balears ara mateix, perquè hi ha com a punts de vista molt diferents, ¿no?, de tots els que en formeu part. Yo creo que es muy positivo que haya muchísima música, ¿no? Lo único que, claro, es un consumo demasiado rápido. Somos muchísimos grupos en Mallorca y a veces la gente escucha una sola canción y dice, sí, lo he escuchado, pero no tal. No vos arribat a conèixer. Sí, no se hace demasiado esfuerzo a veces por conocer cosas nuevas, ¿no? Es lo único un poco negativo que veo en esa cantidad de grupos y esa facilidad del acceso a la música, ¿no? Es gratuita ahora siempre, ¿no? Pero en general lo que es el mundo del indie, pues genial, porque para mí indie es un poco sinónimo de calidad, entre comillas, de buscar algo diferente, ¿no? Ser un poco independiente musicalmente, intentar seguir una línea. ¿Qué pasa? Que ahora somos tantos grupos, ¿no?, que se nos engloba en el indie, pues que al final sí que es una corriente y también se intenta salir de allí, pero eso hace que salgan cosas curiosas. Però i al cap i a la fi sou també com una família entre tots, no? Perquè hi ha com aquesta circulació entre molts de grups. Sí, sí, nos conocemos todos y intentamos echarnos una mano y bueno, ya te digo, es muy complicado al ser muchos, muchos grupos, pero bueno, bien. En forma de humo, què és que canvia o que se manté fins ara? Bueno, en forma de humo trae algunas canciones realmente nuevas y algunas que venía arrastrando de atrás. Lo que tiene de nuevo yo creo que es el sonido, ¿no? El enfoque que se le ha hecho, la manera en que se ha grabado, es más visceral, es bastante más directo, ¿no? Choca más cuando lo escuchas y buscábamos un poco eso, crear una sensación un poco de esto que es, no había oído algo así. De novetat dins aquesta corrent que deies abans, ¿no? Entonces, a veces para bien o para mal el público dice esto es un poco raro, ¿no? Demasiado directo, demasiado... Y hay gente que no, pues que le agrada encontrar algo un poco diferente, que es lo que buscamos nosotros. ¿De qué dirías que sou entusiastas los Hombres Pájaro? Los Hombres Pájaro somos entusiastas de tocar, de viajar, de pasarlo bien, básicamente, con la música. Y con otras cosas que hacemos, pero básicamente con la música. Básicamente deixaremos la música. Intentamos con la música, sí.